Y continuamos aquí en el Consejo de Bogotá, en el debate que se abrió por la defensa a la vida, no al aborto. Estamos con Sara Castellano, una de las concejalas que dio su postura a favor de la vida. Concejala, bienvenida a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Qué buen debate. Háblenos un poco sobre el debate que ya está por terminar aquí en el Sí. Consejo de Bogotá. Bueno, pues muchas gracias a ti por este espacio. Les cuento un poquito. Hoy en el Consejo de Bogotá ha sido un tema muy interesante porque se ha hecho un control, un debate de control político a la administración de qué está haciendo con el aborto. Y claro, aquí yo te cuento, muchos defienden diferentes tipos de especies. Aquí hay grandes defensores de los animales, hay grandes defensores de sus derechos, de que, pues sobre todo, defienden la vida, pero cuando hablamos de nuestra propia especie, ¿quién está defendiendo nuestra propia especie desde el nacimiento? Así es. Entonces fue muy lindo hoy poder hablar con cifras, con datos de por qué defendemos la vida, pero no solamente eso. El aborto, si bien la Corte Constitucional sí dice que hay tres causales, es un delito aún y seguirá siendo, pero hay tres causales por las cuales sí se permite el aborto. Hoy el debate fue, ok, ¿cómo la administración sí está combatiendo que en verdad se está cumpliendo con los parámetros para que estas tres causales evidentemente sí están siendo cumplidos en las mujeres? O el aborto simplemente cualquier mujer puede llegar y decir, no, es que ahorita no llego en el mejor momento, entonces me voy a realizar un aborto. No es así. Nosotros lo que queremos es respetemos la ley, que la administración haga la ley. Y la ley es muy específica. Si fue por un acto de una violación, pero eso no soluciona. El aborto no es la solución, porque imagínate una mujer que va, se va y tiene un aborto. ¿Qué sucede? Ella vuelve a casa y ¿qué sucede con el violador? ¿Qué sucede? El aborto es una solución puntual a una política pública puntual que va a solucionar este problema que tienen muchas mujeres. No. La segunda, malformación. Es muy poquito el porcentaje de las mujeres que se abortan con esta causal, pero las que sí lo hacen no se tiene información. No se tiene información, evidentemente, si hubo una valoración médica. Es que la administración dice que tener una valoración médica que te diga que el bebé está en malformación o que tú, evidentemente, tu vida está en riesgo, que eso es una barrera. Entonces, ¿cómo se sabe si sí se están cumpliendo las causales? Eso iba a decir, concejala, porque según lo que entiendo, Profamilia, y aquí hay que hablar con nombres propios, está, como se dice, avalando una cantidad de abortos. ¿Y qué tan cierto es que esta es una de las instituciones que más practica el aborto aquí en Sudamérica? No, total. Aquí lo que nosotros estamos combatiendo, la verdad, es que se permita y ya se está actuando como si el aborto fuera legal y el aborto no es legal. El aborto es un delito y lo llaman como una interrupción voluntaria del embarazo, pero llamemos las cosas como son. No es una interrupción, no es algo que uno retoma. En 10 años voy a volver a tener este bebé que no quiero tener ahorita. Es una terminación. Por eso nosotros sí defendemos la vida en su totalidad desde la concepción, que ya hay latido de corazón, que ya hay un ADN diferente, que ya tiene su propio color de ojo, que ya se sabe si es hombre o mujer desde, o sea, Desde la con cuarta ocho, semana. desde la cuarta semana. Yo con 8 semanas de embarazo pude hacerme un examen de sangre donde ya sabía si mi bebé era niña o niño. Entonces, ¿cómo no vamos a decir que eso no es una vida? Pero bueno, ahora aquí estamos en la actualidad. Y la Corte dijo algo, ok, empecemos respetando lo que dice la Corte, Las pero excepciones. no se está respetando, no se está cumpliendo con la ley y se está promoviendo. Cuando se promueve el aborto, se está promoviendo un delito, porque es un delito. Lo que se necesita es pedagogía, es informar. Las mujeres van y solamente les muestran el aborto como la solución, pero el aborto no es la solución a las problemáticas sociales que las mujeres tienen en Bogotá. Concejala, ¿qué responderle a los demás ponentes, sobre todo los que están en contra de este debate de denuncia, que con la práctica del aborto se está olvidando el tema de conciencia de la mujer que también lo está practicando? ¿Qué responderle a todas esas personas concejales que aquí salieron en contra del debate? No, pues yo respeto la postura de todas las diferentes bancadas y los diferentes concejales y creo que este es un espacio para debatir. Aquí se debate con argumentos. Entonces, yo creo que es así la democracia. En la democracia se debe escuchar. Yo me senté ahí y escuché los argumentos que tienen que decir
Y de la misma forma ellos se sentaron y escucharon mis argumentos. Y creo que ante todo le tenemos que informar muy bien, es a la ciudadanía lo que el aborto verdaderamente es. No es una interrupción, más es una terminación de una vida humana, de nuestra propia especie. Bueno, mi concejala, ¿qué sigue después de este debate? Ya prácticamente todos se pronunciaron, vinieron muchas bancadas también invitadas por usted. ¿Cuál es su balance y qué sigue después de este debate? Bueno, pienso que se abrió el tema, el debate del aborto no es un debate cerrado, es muy amplio. Ahorita vamos a esperar las respuestas de la administración y sobre eso pues nosotros, yo como citante de este debate, daré unas conclusiones y espero pues escuchar con atención y que me respondan muy bien a las preguntas que yo les hice, porque fui muy concreto y muy puntual frente a si están cumpliendo la ley en estas tres causales. Bueno, concejala, su mensaje para todos los seguidores del periódico Valores Cristianos, y bueno, vamos a estar muy atentos de cómo va a terminar este debate. No, pues a todos que tienen una defensora de la vida, de nuestra especie, empezando aquí, y que tienen a alguien que está velando también por lo que dice la Corte, que empecemos a hacer la ley, que la ley se cumpla. Gracias a todos por este espacio y gracias a ti. Bueno,